Hola, ¿cómo están? Soy Fátima Saldonit, bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Gracias por todos sus mensajes que siempre leo y también porque siempre están comentando nuestras entrevistas. Bueno, hoy tengo una invitada para mí increíble. Yo les voy a contar un poco. La primera vez que la vi en un escenario y me quedé impactada. Para mí parecía una muñeca. Yo no podía entender la plasticidad, la manera de moverse, la manera de actuar, de cantar. Y siempre quise conocerla. Esta profesión me da pues algunos lujos y uno de ellos fue poder entrevistarla. ¿Y saben qué fue lo primero que me impactó de ella cuando la vi? Su mirada. Y no hablo por el color maravilloso de ojos que tiene. Hablo porque cuando la miré, vi una mujer tan transparente, tan verdadera y que me daba calma, paz. Así que yo hoy tengo esa suerte de poder conversar a pesar de la distancia con ella. ¿Quieren saber con quién converso hoy? Hablar de ella es alucinar con miles de historias. Aquellas historias que ella se ha encargado de contarnos a través de sus personajes, creados y colocados sobre las tablas, y muchas veces encarnados por ella misma. A través de Preludio, su compañía teatral, hemos podido disfrutar de las mejores puestas en escena, muchas veces traídas del propio Hollywood, las cuales también le han otorgado un sinfín de reconocimientos. Bailarina, actriz, guionista, productora y mucho más. Hoy Denise DiVos le cuenta todo a Fátima Saldonit. Hola Denise, ¿cómo estás? Fátima hermosa, qué linda, me has sonrojado. Que te tengo que decir, me has alegrado mucho el corazón. En estos días que a veces cabizbajos con todo lo que nos está pasando, pero bueno, soy una mujer de fe, siempre positiva, que siempre digo hay que ir para adelante como el elefante. Mira, para atrás ni para coger aire. Así es. Gracias por alegrarme el corazón con esas palabras tan bonitas. Y sí, yo la verdad que no es que busque transmitir nada especial, pero simplemente quiero ser yo misma, quiero ser lo que soy, ¿no? Entonces, si ese día de repente tú me has conocido en un momento que estaba tranquila y te di paz, no sabes el gusto que me da, porque muchas veces también altero a la gente. Bueno. Así que nada, gracias de verdad y feliz de estar contigo, lindo verte. Bueno, Denise, tu historia también es muy particular porque tú tenías ya decisiones tomadas desde muy joven de lo que querías hacer. Pero el destino, y creo que eso es un ejemplo para muchos de nosotros que a veces se nos van oportunidades por seguir algo que de repente no es para nosotros, el destino te hizo ir por otro lado. Cuéntanos esta Denise que empieza con el ballet y qué es lo que le pasó. Así es, bueno, lo que dices es muy cierto, ¿no? En la vida nada está escrito. Inclusive muchas veces los chicos, ¿no? Yo tengo muchos alumnos ahora que me dedico, sobre todo ahora en la pandemia, estoy tan cercana a mis alumnos, a los apasionados, y veo todo este problema de vocacional, ¿no? No sé qué hacer en mi vida, no sé qué es lo que quiero, no sé para qué realmente soy bueno, no sé cuál es mi camino correcto, etc. Y yo lo que les digo justamente es que primero sigan a su corazón, obviamente también habiendo, teniendo una mirada también razonable, ¿no? De lo que voy a hacer, a lo que voy a dedicar, voy a tener opciones de trabajo, cómo me voy a desenvolver, etcétera, ¿no? Dónde estoy, etcétera. Pero sobre todo seguir este corazón y también dejar fluir, porque no siempre van a salir las cosas como uno quiere. Y a mí me pasó así, tú lo mencionas, yo era muy chiquita, y yo soñaba con ser bailarina y de pronto en el colegio siempre nos decían, ay, pero las bailarinas
a los 30 años ya se les acaba la profesión, ya no tienen nada más que hacer. Entonces yo también tenía un amor loco por la música y finalmente me decido por dedicarme profesionalmente a la música, pero antes de irme a estudiar música a Estados Unidos y dedicarme a eso todo el principio de mi carrera, yo bailaba todo el tiempo y me rompí la rodilla, ¿no? Y tuve que dejar de bailar más o menos un año. Era muy doloroso intentar volver a bailar. Tuve dos operaciones a la rodilla y ya ahí justo ya salí del colegio y me decidí ir a estudiar música a Estados Unidos. Y yo termino, Fátima, mi carrera de música 8 años. Yo hice mi bachillerato, mi maestría y ya empezaba a hacer todas las audiciones para el doctorado. Me habían ofrecido una gran oportunidad de quedarme. Era una de las pocas latinas en esa universidad americana y había este programa de becas que tenían que entregárselo de todas maneras, por lo menos una de esas becas, a algún alumno internacional. Entonces, digamos como que yo estaba así perfecta, calzaba al dedo para esa beca y me esforcé muchísimo y un día terminé con la muñeca. Ese es un síndrome, se llama síndrome carpiano, ¿no? Le pasa a muchos pianistas, a muchos chelistas, en fin. Y eso se me fue complicando, me dio una tendinitis terrible. En resumen, otro año sin tocar piano, no podía hacer nada. Y en ese fue el momento que regreso a Lima, ya un poco jalada de los pelos de mi familia, que me habían dejado un poco a rienda suelta, siempre habían creído en mí y me dejaron. Yo me fui a los 18 años, era una bebé. Pero ya, ¿no? ya tenía pues 26, 8 años después, y mi mamá me dijo, mira, yo ya no te puedo ver así. O sea, no podía ni siquiera limpiar, tú sabes que allá todo lo tienes que hacer tú solo cuando vives en Estados Unidos o en cualquier lugar que no tienes ayuda. Uh-huh. Tienes que hacerlo todo, cocinar, limpiar, barrer, trapear, planchar, uh-huh, lavar alfombras, todo, ¿no? Y no podía hacer nada. Entonces ahí tuve que regresar a Lima, supuestamente a dar un pequeño descanso para luego regresar. Y ahí fue donde dije, a ver, estoy de vuelta en mi país, siempre había querido regresar al Perú. No había regresado, digamos, completa con lo que yo quería, que era mi doctorado. Pero ya me sentía lista como para hacer algo y dije, Dios mío, a ver, me ha pasado esto. No voy a decir que Dios me dio eso, pero me había pasado eso, había que aceptar. Uh-huh. Dije, yo no me voy a quedar mucho tiempo sin hacer nada. O sea, acá tengo que, ya, vamos, uh-huh, a trabajar, a ver qué voy a hacer. Y así fue, me puse a trabajar en el Colegio Santa Úrsula, que es mi colegio, ¿no? Como profesora de música. Y ahí fue donde descubro, digamos, esta pasión, esta vocación por la enseñanza que no tenía idea que tenía. Y también empecé a dirigir un musical con las alumnas. Y ahí también descubro mi vocación de productora, ¿no? No tenía la menor idea que yo tenía la capacidad de liderazgo de ese tipo, uh-huh, como para crear una obra, producirla, buscar los auspicios yo sola, todo desde un colegio, ¿no? Y así, eso fue el preludio a mi preludio. Claro, ¿no? pero cuéntame, esta primera experiencia con las alumnas, que era un reto para ti, pero todo el mundo confiaba obviamente en ti, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Finalmente tuviste el apoyo? ¿Se presentaron? ¿Qué pasó con los padres, con tus chicas? Fue maravilloso. Fue hasta el día de hoy yo tengo contacto con muchas de las chicas del colegio que fueron mis alumnas. Ahora ya grandes, casadas, con hijitos algunas. Tenemos una lindísima relación y recuerdan que fue un momento hermoso en sus vidas, ¿no? Porque este musical, yo lo que quería era tener un musical para todas las edades, no solamente las chiquitas, sino también desde kindergarten hasta quinto de media. Entonces, había pues que hacer un musical que puedes tener pues a 12 promociones, ¿no? Y lo logramos. Yo simplemente le dije a la directora, que me acuerdo que me dijo, Denise, pero tú estás loca, o sea, no hay forma, ¿cómo vamos a hacer esto? Y dije, tranquila, le dije. En ese entonces todavía estaban Frau Rosita y Frau Pilar Madalencoitia, que son mis adoraciones, son mis mentoras en todo sentido, profesoras de música, de arte, de teatro, de colegio, y ellas me dijeron, te apoyamos con todo, Denise, vamos. Entonces, dividimos la semana en 5. Dijimos ya, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cada día vamos a ensayar con 100 alumnas, después del colegio, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Extracurricular. 100 alumnas cada día, porque eran 500 alumnas las que iban a participar. ¿Te imaginas? No, 500. Denise, por favor, ¿500? Te juro, no estoy mintiendo. Wow, ya. 500 alumnas, en realidad me acuerdo clarito, eran 512.
Estás loca, Denise, por días de de verdad. semana Estás loca, y Denise, de cada de verdad. estas 100 al día las dividí en grupos de 30. Entonces, ¿qué hice? En cada día ensayaba un título de musical distinto. Yo había elegido, como eran todas chicas de colegio, dije, vamos a hacer musicales de Disney, ¿no? Entonces hicimos El Rey León, Pocahontas, La Sirenita, Aladino y La Bella y la Bestia. Entonces cada día se ensayaba un musical. Y por ejemplo, ¿no? El lunes tocaba La Bella y la Bestia y ese día de las 100 alumnas yo había elegido tres canciones de cada musical. Recuerdo inclusive porque averigüé con Disney, en ese entonces la oficina de representaciones de Disney, me dijeron que no me daban los permisos para que yo haga un musical de Disney completo para el colegio. No se podía. Me dijeron, si usas entre uno y máximo tres canciones de cada musical, no hay problema. Y por eso lo decidí así. Ah, claro, muy Entonces bien, buena hice tres salida. canciones de cada musical distinto y así separé a las chicas en grupos de 33.3 en cada ensayo. Entonces ya con 33 alumnas era manejable y cada día yo tenía pues toda la energía del mundo. Entonces terminábamos clases a las 2, 3 de la tarde y de ahí empezábamos los ensayos de 3 a 6 todos los días. Esto empezó en abril y nos fuimos ensayando todo el año. Y en diciembre presentamos este musical que recuerdo muchísimo a Horacio Paredes, que también fue uno de mis mentores, gran amigo, productor. Lo invité a verlo y Horacio me dice, Denise, esto es una maravilla, pero no me habías contado, ¿a qué productora has contratado? Y yo le digo, ¿qué productora? Acá nomás, lo hemos hecho entre nosotros, ¿cómo que? Pero me dice, ¿quién te consiguió la plata? Yo le digo, y me dice, ¿cómo? Y le digo, ay, bueno, le pregunté a las chicas, chicas, a ver, pregúntenle a sus papás, necesito empresas, a ver, ¿en qué empresas trabajan sus padres? Ya que Inca Kola, que esto, ya, dame el teléfono. Y yo hacía, señor Carlos, ¿cómo están? Le da Denise y vos, soy maestra de su hija. Queremos hacer un musical, necesitamos auspicios para conseguir la escenografía, las grabaciones, las luces, Oye, el Denise, pero sonido. bien osada tú, ¿ah? Bien osada. Eso se llama, Claro. como se dice, suerte principiante, ¿no? Pidiendo Eso se llama grabaciones, suerte. o sea, a lo grande, ya qué bueno eso es súper importante. Eso se llama suerte principiante porque, puedes creerlo, nadie me dijo que no, nadie. O sea, fueron los padres que, claro, trabajaban en ciertas empresas. Me acuerdo que había un padre que trabajaba en una clínica de ortodoncia. ¿Ya? Y él me dijo, mira, nosotros no tenemos el presupuesto así para marketing, pero te podemos dar un pequeño monto y además podemos hacer ¿cómo se llama? Descuentos para los alumnos para la ortodoncia. Acepto, Entonces, ahí fue donde acepto. aprendí todo este tema de los auspicios, los canjes, ¿no? Fue increíble. Y Increíble. lo logramos y fue un show precioso, precioso, que como te digo, hasta el día de hoy, las alumnas de Santa Úrsula que participaron me cuentan y me dicen, ay, sí, yo fui el cangrejo número 30 de La Sirenita, ¿no? Y realmente hermoso y ahí fue donde me di cuenta de estas ambas cosas, que tenía una gran vocación de maestra y que había descubierto esta vena de productora que no tenía la menor idea que tenía. No tenía la menor idea. Y de ahí, Entonces salgo, sí. sí, entonces salgo del colegio y Horacio Paredes me contrató para ser su asistente de producción. Trabajé con Horacio un año y ese año ya me decidí a formar mi Preludio. Así que ya en 1997 fue que fundé Preludio para hacer ya los musicales y empecé con La Novicia Rebelde. Justamente la mayoría de las niñas de La Novicia Rebelde salieron del Santa Úrsula, de este musical Claro. que habíamos hecho cuando estuve ahí. Ahora, ya pasases ahí a las ligas mayores, pues, ¿no? ¿Cómo fue esa encontrarte con la verdad? Es decir, ya eras una productora, tenías una institución y había que convocar, no sé, a los actores, ir a las empresas. Profesional. ¿Cómo fue ese momento para ti? ¿También fluyó? ¿Con qué actores Ahí fue trabajaste? más fuerte, sí. Ahí ya es como le pasa a todo el mundo, ya cuando vas a la vida real, como se dice, ¿no? Porque también mi primera experiencia, digamos, profesional, ¿no? Laboral, fue en el colegio. Pero dentro del colegio, por más que
yo dirigí y lideré ese musical, yo estaba dentro, estaba Estabas contenida, protegida, ¿no? Dentro de la ¿no? burbuja del Exacto, colegio. estaba contenida dentro de un centro educativo como es el colegio, que hay pues una directora, están todos los maestros. Yo no estaba aislada, ¿no? Estaba contenida en este espacio. Además, en el Colegio Santa Úrsula, donde el arte pues se respira y el auditorio del colegio es pues nuestra, Claro. es mi casa. Yo entro a ese auditorio y me siento literalmente en la sala de mi casa, ¿no? Claro. Entonces, fue digamos como que natural, pero efectivamente cuando ya damos este paso, fue un paso fuerte, pero ahí tuve, a Dios gracias, el apoyo de, bueno, mi hermana mayor, que fue quien me ayudó a fundar Preludio para ver toda la parte administrativa, cómo se fundaba una empresa, etcétera, y el apoyo de personas como Joaquín Vargas, que era un gran director en ese entonces de televisión y teatro, Sita Elías, que era una gran productora, era la productora que había trabajado horas, años con Horacio. Claro que sí. Entonces, ellos me encaminaron, me ayudaron muchísimo y aprendí muchísimo de ellos, muchísimo. Entonces, pero sí fue un choque como brutal, ¿no? Sobre todo en esa época, en el Perú, donde los espectáculos, pues, teatrales, musicales, casi no existían, ¿no? Siempre ha existido el teatro pequeño, el teatro tradicional, el teatro serio, que le llaman, siempre ha sido muy fuerte, sobre todo viniendo de la Católica, de la Asociación de Artistas Aficionados, del ENSAT, en fin. Pero esos espectáculos ya de mayor envergadura eran como que no existían, ¿no? Los había tenido en una época Osvaldo Catone, Sí, que en pues. paz descanse nuestro querido Osvaldo. Él en Osvaldo. una época tuvo su edad dorada de los musicales, que fue donde yo aprendí todo, también de chiquita, ¿no? Pero cuando yo me enfrento a esto, en, como te digo, 1997 no había nada y era súper difícil. Pero a nivel público nos dimos cuenta que había una gran demanda, que había una necesidad de estar sentado en un teatro y ver cosas, ¿no? De talla internacional, ¿no? Ya la gente quería ver al estilo Broadway las cosas, ¿no? No solamente quedarnos en nuestro teatro tranquilo, ¿no? Entonces yo sentí que sí había un público y eso me dio muchísima, digamos, el empuje para seguir, ¿no? Y bueno, ahí atrás está mi numerito de 20 años, ya ahora ya vamos en los 20, vamos por los 23, ¿no? El tiempo vuela, pero mira, ni la pandemia me ha podido, como se dice, No, a ti nadie te matar, ahora para. estamos No, a ti de nadie te vuelta. para. Sí, yo creo que, y es lo que también le digo siempre a mis alumnos, porque a veces me vienen y me buscan con congoja o con pesar, diciendo, no sé si fui hecho para esto, ¿no? A veces siento que no puedo, no puedo con los obstáculos, no puedo con tanto rechazo, no puedo. Y yo siempre les digo, ahí es donde tenemos que realmente, ahí es donde te tienes que probar a ti mismo de qué estás hecho, ¿no? De qué madera estás hecha, porque tú puedes tener mucho talento, puedes tener mucho deseo, pero adentro tiene que haber algo que te ayude a levantarte a ti misma de cualquier golpe, de cualquier caída. Y eso no Claro. quiere decir que no te caigas, ¿no? Yo me caigo y me caigo mal. Aparte, como soy dramática, cuando me Claro, caigo, te caes corro como así, una pues como tiene que, bailarina. somos dos, somos dos. Denis, justo me ha Me recordado caigo. una anécdota. Tú sabes que cuando yo empecé en todo este mundo, yo también empecé como actriz y fui del grupo de rock Pelagatos y La Otra Piel, que fue un grupo, de ahí sale Marcelo Rivera, Marcos Zunino, de ahí lo Claro, conozco, claro, claro. ¿no? Y entonces los profesores eran Aristóteles Picho, Luis Felipe de Gregory y Lucho Peirano. Entonces nosotros lo atormentábamos a Lucho Peirano preguntándole, ¿yo tengo talento? Ya, pues Lucho, dime si tengo talento. Entonces un día Lucho Peirano, y se le he contado cuando me he visto con él, llegó con un chocolate que se llamaba Talento y nos repartió un pedazo a cada uno. Y nos dijo, ya, ahí tienen el talento, ¿ahora qué van a hacer? Y todos, lo máximo, ¿no? Pero claro, nos dio el talento, pero había que trabajarlo. Por supuesto, por Sí. supuesto. O sea, y aparte de trabajarlo, como te digo, es realmente ser sinceros con uno mismo y ver si es que estás hecho, o sea, sí, o sea, tengo algo, está volviendo loca. Ya, lo que decía es que a veces hay que tener el talento, el deseo, pero también ahí está lo que yo le llamo el temple, ¿no? El temple, ¿verdad? Porque en nuestro oficio nos vamos a encontrar con 1.000 puertas que se cierran en tu cara,
¿no? Mil y unas veces. O te vas a encontrar con mil obstáculos. No, no se puede. No, aquí no. No, esto imposible. Ahora no, más tarde. No, no te puedo apoyar. Te vas a encontrar con mil y un negativas todo el tiempo. Entonces, eso obviamente depende de cómo lo tomes, cómo lo quieras vivir tú, si te hace ponerte de pie y más fuerte, o si te doblega y te gana, ¿no? Claro. Entonces, yo ya me acostumbré a esta, yo lo llamo mi resiliencia propia, o sea, yo me dicen no y digo, ok, es parte, ese no es parte de lo que yo tengo que pasar o de lo que tengo que sentir y procesar para luego irme por, si no es por este camino, entonces me iré por este, y si no es por este, entonces por este, pero voy a encontrar la forma y el camino. A veces hay que tener obviamente paciencia, nos ha pasado a todos en la pandemia, que ha sido tan difícil para todos y sigue siéndolo Así es. todavía, y nuestro rubro ha sido El más golpeado. brutalmente golpeado, Ahora, ¿no? Denise, luego ya te posicionas como la directora de los musicales, pero vinculado a un tema de la calidad, vinculado a un tema de los derechos de autor, ¿no? Y vinculado al tema de la producción impecable con actuaciones así precisas, ¿no? Muy bien trabajadas. Esto costó mucho, o sea, no es que fue de la noche a la mañana. ¿Cuál crees que fue el momento más difícil dentro de todos los musicales para ti? Mira, cada musical es como un bebé, ¿no? Es como estos 9 meses, ¿no? De gestación, por los que pasas de todo, ¿no? Pasas al inicio la noticia hermosa de conocer, la noticia de que estás embarazada, luego que si es hombre, si es mujer, luego puedes tener un te sientes mal o la preocupación de que está tu embarazo en peligro. Son 9 meses de altibajos tremendamente fuertes todo el tiempo y cada bebé, cada una de estas producciones ha tenido lo suyo, ha tenido momentos realmente difíciles, que creíamos que, Dios mío, las cosas no se iban a arreglar, pero luego, y tú lo debes recordar por el teatro, siempre hay algo como mágico esa noche del estreno, que las cosas que todavía faltaban, no sé qué hacen y de pronto, ¡boom!, se engranan y funcionan. Y tú un minuto antes estabas temblando porque faltaba esa luz o faltaba, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que hemos tenido miles, miles, caídas, digamos, y de todo, ¿no? Económicamente hablando también, por ejemplo, en el 2013 tuvimos un golpe con el Mundial fuertísimo, nosotros habíamos proyectado cierta cantidad de gente, no nos fue tan bien como pensábamos a nivel público, igual había gente, pero el Mundial nos golpeó bastante y justo había sido un musical donde habíamos invertido muchísimo, pero como veníamos del éxito justamente de Chicago, dijimos, no, vamos con todo y ¡pum!, nos golpeamos, ¿no? En realidad me golpeé bastante, me caí así picada. Y tú dirías, bueno, de eso no sales, pero no, al siguiente año justamente lo que hay que hacer es pelearla y volver a intentarlo y hicimos el musical 2015 y nos fue espectacular. Entonces esa caída que fue un golpe brutalmente para todos, brutal, brutal, porque no fue solo económico, fue también emocional, fue muy fuerte para todos. Pero en el 2015 este musical otra vez nos revive y no solo eso, sino que el musical 2015 nos da la puertita para este nuevo camino que está tomando Preludio con los musicales peruanos, porque en el musical 2015 nosotros hicimos una especie de magazine de musicales, ¿no? Como revista musical de los mejores highlights de distintos momentos de distintos musicales de Broadway, y en el último segmento teníamos un bloque peruano. Hicimos El Toro Mataí, hicimos Cardo Ceniza de Chabuca. Entonces, y ese último bloque, el bloque final, la gente reventó, o sea, la gente se paraba y aplaudía y yo dije, acá está mi respuesta, acá está, o sea, esto era lo que yo necesitaba, este es mi camino ahora, o sea, necesito hacer estilo Broadway, o sea, con la orquesta, los Claro. bailarines, eso, pero con nuestra música. Vamos a por ello, dije, ¿no? Y así fue el 2015 que empezamos a escribir con Mateo Chiarella,
con César Vega las composiciones, los arreglos, ¿no? Hablé con Tere Fuller, la hija de Chabuca, Tan y linda. salió lo del musical de Chabuca en el 2016, ¿no? Entonces, yo creo que es, como te digo, esos caminos que a veces se cierran y uno se frustra y dice, no, porque justamente ahí, si miramos con tranquilidad, ahí justamente es donde está esta nueva oportunidad o este nuevo camino, ¿no? Y eso es lo que pasó con nosotros, viniendo de esa caída, pero finalmente nos llevó a esto hermoso que es explorar la música peruana dentro de una infraestructura y de una estructura del musical, ¿no? Del género del teatro musical. Entonces, me hace muy feliz, porque yo amo los musicales y amo la música peruana Claro, y todos la nos podemos dupla sentir muy perfecta. identificados. Sí, Ahora, sí. en lo personal, tú sabes que se llama Cuéntamelo Todo. En lo Sí. personal, ¿qué te dejó Chabuca? Es decir, tú has tenido que investigar, tuviste la oportunidad y tienes la oportunidad de conversar mucho con Tere, pero entraste como que a las profundidades, ¿no? De ese sentimiento. Chabuca ha Mira, hablado de tantas cosas. no ¿Qué te te, dio y a ti? todos, ¿ah? No solo yo, todos, porque Tere fue muy generosa y lo sigue siendo. Hace media hora acabo de hablar con ella contándole que vamos a estar en la cúpula. Y como siempre, dispuesta a ayudar, a apoyar, ¿qué necesitas? Acá estoy, ¿no? Y Tere vino varias veces a Preludio, y no solamente, obviamente, a hablar conmigo y con Mateo Chiarella, que era el director, se reunió con César Vega, el arreglista, con Juan Pablo, el coreógrafo, con cada uno de los actores, con los bailarines. Y Tere ha sido como este nexo importante de conocer al ser humano que era Chabuca. Yo, hasta antes de este musical, yo adoraba su música y su música decía, Dios mío, qué tales letras. ¿Cómo puede componer estas letras? O sea, que son además imposibles de memorizar porque las letras de Chabuca son dificilísimas, Sí, que hasta tienes que buscar a veces los significados de algunas palabras. Es una es una maravilla maravilla. las letras de Chabuca. Me moría por su música, pero claro, la conocía como Chabuca. La compositora, la cantautora, hasta ahí nomás, ¿no? Con lo maravilloso que era su legado musical, casi toda su música, perfecto, pero no conocía ese ser humano. Y eso nos dio la oportunidad, Tere, ¿no? De conocer realmente quién era Chabuca, cómo pensaba, cómo sentía este amor tan profundo por el Perú. No quiero usar la palabra rabia, porque Tere nunca la usó, pero sí. Este fastidio profundo que Chabuca sentía por quienes no cuidaban al país, y no se refería solamente a los políticos, sino a las personas, a todos los peruanos que no cuidasen y que no amasen su identidad, su tierra, ¿no? Y cómo le componía ella a su selva, a su costa, a su sierra, o sea, no, una mujer con un profundo amor y profundo conocimiento, y mucha gente criticaba en ese momento sin conocer, ¿no? Porque claro, Chabuca nació en una, como se dice, una cuna cómoda, como le diría, ¿no? Pertenecía pues a un círculo de la aristocracia limeña, pero a Chabuca eso nunca le importó, ¿no? Nunca, nunca se sintió diferente y mucho menos superior, al contrario, ella siempre le gustaba estar con la gente, ¿no? Conocerlos. Mira esta canción de La Flor de la Canela, ¿no? Se la dedica a Víctor Angulo y dice esta hermosa mujer, ¿no? Con qué garbo y con qué elegancia caminaba, ¿no? Entonces Chabuca tenía una manera increíble de vincularse con el Perú, con los colores del Perú, con las texturas del Perú en general, ¿no? Y también algo que me fascinó de Chabuca, ahí vuelvo a la palabra, el temple de mujer, ¿no? Una mujer que también pasó por muchas cosas y personalmente difíciles, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Estoica, como una madre sólida para sus hijos, siempre. No para nada descuidando su labor de madre, pero siempre dedicadísima, ¿no? A sus tareas de componer, de seguir ampliando su legado, ¿no? Ella creo que no estaría tan feliz ahora de ver todo lo que Tere está haciendo con el legado que ha dejado su mamá. Bueno, y qué parecidas que son, ¿no? Una la ve a Tere Increíble, y es increíble, es increíble. increíble, Bonita, de eres verdad que tan linda. sí. Un beso desde Y acá si para ves ti. fotos de Chabuca de joven, Sí.
Parecidísima, Bueno, parecidísima. Denise, hay... Y es ese amor y también, como te digo, este tema, Chabuca era muy política y tenía sus opiniones bien puestas en su sitio, no tenía pelos en la lengua. Y efectivamente, Chabuca, cuando viene el gobierno de Velasco en el 1970, Chabuca acepta componer esta canción que se llama Paso de Vencedores, que tiene una letra hermosa, para el gobierno de Velasco, en ese entonces con una promesa, ¿no?, de igualdad social, en fin, y Chabuca lo acepta. Sin embargo, cuando empiezan a pasar las cosas más terribles que nos dejó el gobierno de Velasco, Chabuca compone otra canción, y que es la del Surco. Y en esa canción, ¿qué dice Chabuca? Es lo que yo invito a la gente a analizar sus letras. Dice: Amalaya, la hora en que fui a cantar. Y Amalaya significa: maldita la hora en que fui a Claro. cantar. Por ti, por tu gobierno, que mira lo que nos estás haciendo ahora, Así ¿no? es. Entonces, ella a través de su música hacía política. Y eso es lo que me encanta de Chabuca. Es una mujer realmente admirable por todos lados, musicalmente hablando también, ¿qué te puedo decir? O sea, músicos tapísimos, tapísimos. Marco y yo, hace muchos años tuvimos la oportunidad que John Kander, este gran autor de musicales como Cabaret, Chicago, ¿no?, la famosa canción New York, New York, vino a Lima, ¿no? Y estuvimos en casa de Marco en un petit comité. Yo invité a Julie Freund, invité a Maluki para que tocara cajón. John tenía muchas ganas de escuchar el cajón peruano. Y él se emocionó con la música de Chabuca y decía: Dios mío, esta mujer, ¿de dónde la han sacado? ¿No? ¿De dónde ha sacado esta fineza para componer? Y él, que sí es un musicazo de conservatorio, decía: Dios mío, estos acordes, Sí. ¿cómo se va de aquí estas modulaciones? Y Chabuca fue gran parte de su vida empírica, ¿no? Ella simplemente le venía todo de la cabeza y luego, claro, lo cantaba y muchos de sus músicos lo escribían, pero muchas de las canciones de Chabuca no están ni siquiera en partitura, porque ella las escribía a mano y grababa sus canciones, como dice Tere, en el pequeño piano de su casa o en su guitarra, y las grababa con su grabadorcita de cassette, ¿no? De cassette, que ahora mi hija me dice: ¿qué es cassette?, Sí. ¿no? O sea, entonces, sí, es una mujer que de verdad admirable por todos lados, por donde lo veas. Estoy feliz, no sé si has escuchado de la noticia que la Asociación Chabuca Granda, que dirige, por supuesto, Tere. Tere, y la Beneficencia de Lima se han juntado para hacer el museo de la Casa Chabuca. Sí, es una gran noticia, realmente. ¡Ay! Es entender todo Hermoso. su legado y que las nuevas generaciones conozcan todo el aporte, ¿no? Todo lo que Eso. significa Chabuca para nosotros. Eso, las nuevas generaciones, ¿no? O sea, en este concierto, por ejemplo, vamos a tener también la participación de niños, de jóvenes. Nosotros en nuestros talleres siempre usamos música de Chabuca y a la gente le fascina, a los chiquitos cantando Puentecito Escondido, Señor Manué, o sea, Finestampa. Es una maravilla también para que nuestros hijos, nuestros niños, los hijos del Perú, ¿no?, conozcan a mujeres como Chabuca. O sea, yo no me cansaré de decir lo grande que es y cuánto estaría sufriendo ella hoy por los separados que estamos, por esta ruptura que se está dando, ¿no?, entre sociedades, entre razas, entre políticas, ¿no? Ella Claro, estaría sufriendo muchísimo. Ya me la muchísimo. imagino las canciones que estaría componiendo hoy, ¿no?, para todo lo que nos está, este mundo, en este Perú tan dividido de hoy, Tan ¿no? dividido que tenemos la responsabilidad de unirlo y para eso cada uno desde su lugar, ¿no? O sea, Así creo es. que eso es importante, ¿no? Tú desde tu arte contándonos y diciéndonos lo que siente mucha gente y buscando una transformación. Entonces, Denise, se van a presentar, me estás contando en la cúpula, por favor, ya nos están preguntando Así es. cuándo, cómo, a qué hora, dónde. Vamos a estar en la Cúpula de las Artes, en el Jockey Plaza. Las fechas son 11, 12, 13 y 14 de noviembre. Ya falta poco, qué increíble cómo se pasa el tiempo. Así que nada, vamos a tener las entradas a la venta en la misma cúpula, en sus redes, en su página web. Y felices, felices de verdad. Es un...
Va a ser un show de verdad más íntimo que en el Teatro Municipal, obviamente que era inmenso, con un elenco gigante, va a ser más íntimo, pero está lleno, así lleno de energía, va a estar con un power, como dice Juan Pablo Lozanao, nuestro coreógrafo, dice, eso está con punche y con mucho power, así que estamos realmente ilusionados, contentos, ¿no? Tenemos solistas increíbles como nuestra Sandra Muente, Mónica Dueñas, que es la primera voz de Perú Negro, está el tenor Juan Antonio Don Pablo, que es una delicia también escuchar a Así es. Chabuca en la voz de un lírico como Juan Antonio, que es un bello. Tenemos a Lali Guimarey, que canta la salsa como los dioses, y ella está haciendo su versión de Finestampa en salsa, y los bailarines dirigidos por Juan Pablo, que son unos capos. Está Emilia Drago, que es una hermosa, linda actriz y bailarina de marinera que se muere, campeona además. Sí, así es. Y entonces estamos formando de verdad un concierto bien power. Cada noche vamos a tener invitados distintos, porque son cuatro fechas, pero son nueve funciones, porque vamos a hacer el sábado y el domingo son tres funciones cada día. Así que, sí, desde las 11:30 hay matinal, hemos vuelto a la matinal Está también para que perfecto para puedan la llegar con los familia. hijos, sí, para que vayan con la familia, para que vayan con sus papás, también mayores que no quieran salir de noche. Es para toda la familia realmente y queremos que canten, que se vayan cantando. Estoy viendo cómo poner las letritas ahí en las pantallas LEDs, ¿no? De nuestras últimas canciones para que se vayan cantando las letras de Chabuca. Así que estamos muy emocionados de volver, sobre todo después de tanto tiempo. Esa primera función va a ser así todo para nosotros porque volver a sentir el calor del público no tiene precio, de verdad, Fátima, no Ahora, tiene precio. Así que te esperamos ahí. ay, gracias, Denise. Y el tema de preludio, continúan las clases. Hay gente que quisiera ingresar a este mundo del arte y muchas veces los padres queremos que ingresen a un buen lugar, ¿no? Y yo lo que veo de ti es que tú crías como uno cría a sus hijos, con amor pero disciplina, ¿no? Ah, Entonces, sí. ¿siguen las inscripciones para preludio para los padres que nos están viendo? Sí, por supuesto. Nosotros estamos con talleres desde los 6 años. Tenemos grupos desde los 6 años hasta sin edad, ¿no? Para Hasta arriba como para no mí, ponemos hasta como para límites. mí. Escúchame, mira la maravilla. Mi hermana, que ha cumplido 60 años, se acaba de meter porque me dijo. Necesito respirar. Como ahora estamos haciendo semipresenciales, o sea, vienen algunos aquí, hacemos grupos y los demás en casa, ¿no? Entonces, estamos con los talleres de apasionados de teatro musical. Los interesados pueden buscarnos acá en las redes de Preludio, en el Instagram, mandan un DM, ¿no? Estamos como arroba Preludio AC, nos mandan un DM y les mandamos toda la información para las edades que necesiten. Y en diciembre vamos a hacer una gran clausura con todos los alumnos y luego continuamos con los talleres de verano, ¿no? Nunca paramos. Bueno, es fantástico, Denise, y de verdad, yo quisiera terminar con un consejo tuyo a los padres. Siempre me escriben muchos padres asustados diciéndome, mi hijo quiere hacer teatro, pero tengo miedo, no sé si sea una buena opción. Y al final creo que el arte y el teatro nos sirve para todo. ¿Qué le podrías decir a ellos? Mira, yo comprendo muchísimo porque a mí me pasa todo el tiempo. Padres que me dicen exactamente lo mismo, pero ¿de qué va a vivir mi hijo? ¿A qué se va a dedicar? Y yo lo que les digo es, primero, necesitamos en el mundo gente feliz, ¿no? Definitivamente necesitamos gente en paz, gente feliz, gente empática. Está clarísimo que necesitamos ver de qué vamos a vivir. Entonces, no estoy en desacuerdo de, digamos, si hay que tener un oficio que nos haga, que nos pueda dar la tranquilidad de tener un trabajo X, eso es totalmente comprensible y hay que hacerlo. Pero si nos alcanza el tiempo, si se puede en la vida tener algo paralelo, poder llevar tu taller de un par de años, lo que fuera, pero si tienes ese llamado, porque es un llamado, tú lo has vivido. No, no puedes taparlo, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay que escuchar a ese corazón, hay que darle su espacio a ese corazón y ese joven, ese chico, va a brillar y va a florecer muchísimo más en lo que pueda hacer en su vida, en lo que quiera hacer en su vida o en lo que tenga que hacer en su vida, porque también hay situaciones que tienen que hacer ciertas cosas, seguir con el negocio familiar, en fin, son situaciones que son totalmente válidas.
pero esa persona va a ser muchísimo mejor persona y va a florecer más como ser humano si puede desarrollar ese lado artístico que tiene en su corazón, lo tiene que desarrollar, porque si no, es como una flor, simplemente te vas marchitando y marchitando y ok, sí, de repente seguirás el negocio familiar, pero vas a ir como una especie de ¿cómo se dice?, de ovejita, ¿no? Solamente sin pasión, siguiendo, ¿no?, lo que me dicen que tengo que hacer, y tu vida se muere, se acaba, ¿no? No vas a lograr tener una vida larga, plena, feliz, plena, exacto, ¿no? Entonces, no es una opción decirle, no, eso no. Sí hay una opción de pensar, ok, a ver, ¿cómo lo hacemos?, ¿no? Yo, hijo, te necesito, porque yo ya estoy mayor, necesito que me ayudes a ver la empresa familiar, lo que fuera, perfecto, me preparo para ayudar a mi padre, bacán. Pero no puedo dejar de lado esto otro completamente. Siempre hay mil formas, mil opciones de buscar las maneras, ¿no? Entonces, yo sí creo que no es una opción simplemente apagarlo y descartarlo sin darle esa oportunidad a ese joven, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ahora, con todos estos temas que estamos viendo de salud mental, que a veces nos olvidamos lo importante que es. Uh-huh. O sea, sí, nuestra salud, el COVID, hay que cuidarnos, por supuesto, hay que vacunarse, por favor, los que todavía no se han vacunado, pero esta salud mental, ¿qué está pasando con nosotros como seres humanos desde en estos últimos 2 años, ¿no? ¿Dónde está, cómo se están ordenando todas estas emociones que estamos viviendo? ¿Cómo las estamos registrando? ¿Cómo las estamos procesando? Claro, y el teatro nos sirve para eso, Denise, es lo que mucha gente no sabe, ¿no? O sea, no es porque te vas a dedicar al teatro, sino que te ayuda a conocerte, a liberarte y saber qué te hace sufrir y mirar la vida con optimismo. Así es. Así es, a conocerte, porque tú no puedes hacer teatro si no te conoces a ti mismo. Tienes que conocerte para luego aprender a conocer los demás personajes, aprender a cómo abordarlos, en fin. Entonces, tienes que conocerte y ese proceso de conocerte a ti mismo es algo que no tiene precio, ¿no? No tiene precio. Entonces, sí, a los padres que te digan eso, aconséjales que apoyen a sus hijos de alguna manera. Y sí, yo comprendo perfectamente. Muchos también, me pasa todo el tiempo con mis alumnos, yo no me puedo dedicar 100%. Perfecto, a ver, negociamos. ¿Cómo claro. hacemos? Ya, tú te vas a estudiar, tú eso de tal hora, perfecto, vienes aquí de tal hora, tal hora. No, yo en mi caso sí los apoyo muchísimo también porque comprendo y hablo con los padres, tienen otras necesidades y es totalmente comprensible, ¿no? Uh-huh. Pero no se puede apagar ni tapar el sol con un dedo, es así imposible. Es. Bueno, entonces tenemos que darnos esa oportunidad. Denise, me has envalentonado. Me voy a inscribir en Preludio y voy a estar en ese musical. Por supuesto. Lo sentencio, supuesto, lo digo, lo decreto. Bella. Denise hermosa. Te esperamos. Entonces, déjame que te cuente. 11, 12, 13 y 14 de noviembre en la Cúpula de las Artes. Bueno, un abrazo inmenso. Como siempre, es un placer conversar contigo. Linda, y me reafirmo en lo que siento cuando estoy frente a ti. Mira, no importa la distancia, igual siento la belleza de tu mirada, la tranquilidad y las ganas de hacer las cosas con pasión. Gracias, Denise. Gracias a ti. Beso. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a nuestra queridísima Denise Dibós. Y miren cuántas cosas nos deja, ¿no? Primero, a los padres que no tengan miedo. Nos toca apoyar a nuestros hijos. Y el arte, finalmente, nos ayuda a conocernos y perder el miedo a creer en nuestros sueños. Entonces, si por ahí viene nuestro niño a decirnos que quiere ser parte de Preludio, vamos con todo y de repente ustedes también descubren una nueva vocación. El tema de la peruanidad, conocer nuestras raíces, nuestra cultura, entender una letra. Y en este caso, Denise nos lleva a recorrer a Chabuca Granda de una manera única y especial, a través del teatro musical, a Chabuca como Chabuca se lo merece. Y finalmente, Denise nos deja como enseñanza que en la vida se nos van a presentar millones de obstáculos. Primero la rodilla, después la muñeca, no podía bailar, no podía seguir siendo concertista. Pero cuando uno mira para adelante, miren todas las cosas buenas que suceden. Gracias por todas esas enseñanzas de nuestra querida Denise Dibós. Yo me despido, nos reencontramos en el próximo programa. Síganos en redes, compartan el programa porque siempre estamos sorteando entradas y muchas sorpresas para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo Cuéntamelo Todo. ¡Chao!